Ingrid Coronado y Claudia Lizaldi pelean por el amor del mismo hombre. Después de que Ingrid Coronado ocultó por varios meses a su nuevo galán, en los últimos días finalmente se confirmó que se trata de Germán Bricio, un conferencista y emprendedor mexicano, que supuestamente puede ayudar a cualquier persona a convertirse en millonario, dejando más que claro que es capaz de engañar a cualquiera. En cuanto la noticia salió a la luz, rápidamente comenzaron a circular varios videos en los que se asegura que el coqueto Germán fue novio de Ingrid y de Claudia Lizaldi al mismo tiempo, situación que ha provocado que las faranduleras peleen por ver quién se queda con su amor. Obvio, sin importarles que sus seguidores ya se dieron cuenta del triángulo amoroso. Desde hace unos días, Ingrid Coronado ha estado en el ojo del huracán debido a que por su culpa supuestamente corrieron a Gustavo Adolfo Infante del programa de Imagen Televisión Sale el Sol. Esto debido a que la televisora está muy interesada en que la presentadora trabaje con ellos, pero como detesta a Infante, puso como condición que él se mantenga lo más lejos posible. Pero al parecer la ex conductora de Venga la Alegría seguirá en boca de todos por mucho tiempo, porque al darse a conocer que desde hace algún tiempo mantiene una relación romántica con el conferencista Germán Bricio, de inmediato quedaron al descubierto varios secretos de su nuevo amorcito. Ya que a decir de varios periodistas, Bricio comenzó a salir con la ex esposa de Charly García cuando todavía era novio de Claudia Lizaldi, quien inocentemente hasta lo presumía en sus redes sociales, poniendo en evidencia que el también empresario no es una fina persona, o bien que las conductoras le andan queriendo entrar al poliamor. Aunque desde hace varias semanas Claudia dejó de compartir imágenes junto a Germán, hay quienes aseguran que continúan siendo algo más que simplemente amigos. Es por eso que las conductoras se encuentran metidas en un pleito ranchero por ver quién se queda con el amor del ojo alegre escritor. Las mismísimas fuentes también comentaron que fue Ingrid quien comenzó a coquetearle a Germán, sabiendo que era novio de la ex conductora de Televisa, situación que ha sido muy criticada por los cibernautas, ya que Coronado se la pasa diciendo que ella apoya ciegamente a las mujeres y que nunca les haría daño. También hay quienes aseguran que todo se debe a que Ingrid ve a Claudia Lizaldi como su competencia, porque con eso de que desde hace varios años quiere regresar a TV Azteca, no puede soportar que la conductora de MasterChef Celebrity le haga sombra. Así que para vengarse decidió marcar su territorio y le dio baje con Germán. Por el momento, ninguno de los involucrados en el curioso triángulo amoroso ha hecho alguna declaración al respecto, pero la verdad es que si todo lo que dicen es cierto, la que quedaría peor parada es la ex integrante de Garibaldi, ya que fue ella la que llegó a romper la bonita relación de Claudia y Germán. En el pasado, Ingrid Coronado ha sido señalada de haber abandonado a Fernando del Solar cuando él más la necesitaba, de haber tratado mal a sus compañeros de Venga la Alegría, de pedirle a los ejecutivos de Imagen Televisión que corrieran a Gustavo Adolfo Infante, y ahora resulta que también es una baja novios profesional, y eso que ella va por la vida derramando buena vibra y dándoselas de ser una santa. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo Borlote.